Hola amigos de autosdeprimera.com, hoy tenemos otra gran primicia para ustedes y es la nueva Chevrolet Blazer 2019 que vimos aquí en el Salón Internacional del Automóvil de Bogotá. Es un vehículo que llegó como exhibición, pero que ha causado gran sensación en los últimos meses después de su revelación en Estados Unidos. La verdad es una camioneta espectacular, con unos rasgos mucho más llamativos, mucho más agresivos a lo que veníamos viendo en los más recientes modelos de Chevrolet. Esta es una camioneta que monta un motor de 3.6 litros V6 que desarrolla 310 caballos de potencia y 367 Nm de torque. La caja es automática de 9 velocidades y en un futuro la podemos ver en 4 versiones: L, Blazer, RS y Premier. Como pueden ver, en la parte de atrás también tenemos unos rasgos muy deportivos con unas doble lamas en los stops que se ven muy llamativos. Esas salidas de escape en la parte de abajo. Tenemos combinaciones de plásticos negros, el color de la carrocería y unos acabados matizados. Un spoiler también supremamente deportivo. En este lugar encontramos el acceso al baúl, que simplemente con un solo toque abre la puerta y nos da acceso a un amplio espacio donde podemos guardar muchísimos objetos. Al interior tenemos la llanta de repuesto, que es temporal, y muchos lugares, digamos, ocultos para guardar objetos también y que no queden por ahí nadando. Las sillas se pueden reclinar automáticamente desde estos accionamientos. Y bueno, ahí tenemos la nueva Chevrolet Blazer 2019. Las líneas, la verdad es que son muy, muy agresivas. Tenemos llantas de 20 pulgadas con dimensiones 235-55 el perfil. Y vamos a ver el interior, algunos detalles de esta camioneta. Tenemos un volante también muy deportivo con un acabado en cromo. Podemos regular el volante tanto en profundidad como en altura. Y esta es una versión pues mucho más equipada, que lo único que nos hace falta es el techo panorámico. Tenemos cojinería en grises claros, plásticos blandos en todo el lugar. Tenemos conectividad con Apple CarPlay en la pantalla MyLink. Tenemos unas salidas de aire acondicionado muy deportivas, lo mismo que todos los botones y las funciones. Aquí está la palanca de caja de cambios con el selector de modos de manejo. Incluso tenemos entradas de USB adelante y atrás, tanto la pequeña como la grande. Tenemos por ejemplo acá un botón para abrir la gaveta, ahí abre automáticamente. Muchos sitios, la verdad es que muy moderna, muy llamativa. Sillas eléctricas. No podemos contarles más especificaciones acerca de este auto como tal, ya que aquí en el Salón Internacional del Automóvil se presentó como un show car, una especie de revelación, de presentación, de primicia, y la marca asegura que tal vez en el 2019 la podamos tener en nuestro mercado, en las vitrinas de Chevrolet en Colombia. Ahí la tienen, espero les haya gustado. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo. También no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y bueno, nos vemos en un próximo video.